Y así empezamos este video. Aquí andamos en el 183, aquí en Austin, Texas. Se me perforó esta manguerita y los tanques se me empezaron a vaciar. Me tuve que orillar a ver qué le puedo hacer. Estoy esperando que se le salga todo el aire. Y aquí traigo cola loca y pegamento, aunque sea para poder llegar a un taller a repararlo. Y el tiempo corre, tenemos la cita para cargar a la de ya. Ya secó el pegamento, ya le pusimos tape y le pusimos más cola loca encima. A ver si con eso logramos llegar. No, ni de pedo. Me acabo de dar cuenta que de acá también está rota. Ahí es donde se escapa más el aire. Ya llegó el root service, raza. Ahorita me va a quitar los mangueros y voy por ellos a comprarlos. Efectivamente son esas dos. Ya para ir donde aquí, ya perdimos la carga. Ya el despacho nos anda buscando otra carga para irnos a cargar al rato, o si no mañana. Ya anda quitándole al amigo. Ahí salió la manguera ya. Chéquense. Está bien. Como pudieron ver, hace rato me quedé tirado, se me madrearon unas mangueritas y perdimos la carga de Austin. Ahorita vamos a cargar en San Antonio para Los Ángeles. Aquí andamos echando diésel en el Lux, aprovechando para ya no parar. Echamos diésel y agarramos algo de comer porque la neta ya ando de mala, ando de mala. Vámonos, raza, ya agarramos el ticket. Ya estamos aquí como a 25 minutos de aquí de San Antonio, de aquí donde vamos a cargar. Ya mero llegamos. Ahí anda el rojito. Aquí andamos en Seguin. ¿Quién sabe cómo se pronuncia? Ya venimos llegando aquí donde vamos a cargar, en la bodega de fresco, aquí en San Antonio. Vamos a hacer check-in para que nos digan en qué andén. Ya estamos aquí en el andén. Está acá en el andén número 1. De las 3 veces que he cargado aquí, esta ha sido la más rápida. Ya traigo papeles y vámonos. Ya van a ser las 7 de la tarde ya. Lo bueno que esta tardecito ya el tráfico va a ir bajando. Gracias a Dios ya vamos de regreso. Traemos bebidas energizantes. Y vámonos. Traemos 42,000 libras, casi 43. Vamos a ir a pesarnos y nos quedan 8 horas para manejar.
¿Qué rollo, raza? Buenos días. Aquí andamos en el Lobby de Fort Stockton. Vamos a ir a pegarnos un baño, a desayunar algo porque ya hace hambre. Ayer que llegué aquí fue un pedote para encontrar parking. Pero aquí encontramos un huequito. No les dije, pero esta carga va para Rialto, California. Entrego mañana jueves a mediodía. Así que todavía falta un buen tramo. Ahí vamos a agarrar algo de comer. Somos el número 3 de la lista de espera para un shower disponible. Hamburguesa o sándwich como de huevito con bacon y carne y unas papitas. Y seguimos esperando. Somos el 44. Nos tocó en el shower 3. Vámonos. La neta, raza, ni me quería salir del baño. Está bien calientita el agua, a mí me gusta. Ahorita ya nomás una limpiadita de vidrios al troque. Y vámonos. Traigo un cagadero en los vidrios. Y en la parrilla ni se diga. Para matar tiempo, porque si no aquí nos volvemos locos. Chéquense, yo también, boludo. Ya cambia el muñecón, Hombre, está bien jugoso. Madre, chingo a su madre. Ah, la lodera, perra madre. Ah, con una enderezadita. Lo que callamos los traileros, ni pedo, estas cosas pasan, raza. Lo bueno que no fue una de las del troque de enfrente que hizo que perdiera el control. ¿Quién va a querer llanta para los guaraches? Me quedaba un Lobs aquí como a 20 minutos donde me quedé tirado. Lo bueno que lo pude acercar. Y me están comentando que como en 2 horas me van a atender porque hay otra gente, otra persona enfrente de mí. Que de hecho es este señor. Y nada, a esperar, raza, un sueñito, una comidita, a ver qué hacemos. Agarré un Subway y una sopita de pollito, uff, a comer en lo que seguimos esperando. Aquí estamos, raza,
Me hablaron y me agarraron comiendo. Lo bueno que va a ser rápido. Ya andan en chinga. Nomás que no me dejan pasar, no quieren que esté ahí adentro. Pero andan como 4 trabajadores. Yo creo que en una hora, menos de una hora, se la avientan. Provechito a todos los que están comiendo. Mi compa se volteó. Aquí andamos en El Paso, Texas. Trafical, trafical. Chequense, raza, ya no les grabé, pero ahí quedó más o menos. Me pegaron un jaloncillo, me pusieron otra lodera y una nueva llantita. Aquí andamos en Las Cruces, echando diésel. Una limpiadita de vidrios y vámonos. Ya todo listo, ya agarramos una sudita. Aquí andamos en Las Cruces. Yo creo que le voy a dar hasta pasando Phoenix. Ya de ahí me van a quedar como 3 horas, 3 horas y media para el destino. El atardecer bien chingón, pero el vidrio sin comentarios. Aquí venimos ya queriendo salir de Nuevo México. Raza, ¿qué les platico? Se me acaba de tronar una llanta. Mira nomás. Pedora de las del troque. No, no, puta madre, la lodera. Se salvó, aunque sea. Chingada madre. 2 llantas en un día. Estoy bien. El Ralan tragedias. Pues lo bueno que no pasó a mayores. Aquí ando queriendo llegar a Phoenix. Ya iba a llegar a donde iba a descansar y ni pedo. Híjole, lo de nunca, raza. Tenía rato que no me tronaban llantas y hoy se lucieron las morenitas. Lo bueno que aquí alcanzamos a llegar a un lock. Ahorita vamos a preguntar a ver qué onda. Es pura pérdida de tiempo, pero ¿qué les puedo decir? O sea, son cosas que pasan. Mirando el lado bueno, estamos bien. Son cosas materiales que rápidamente se pueden reparar. Ahorita vamos a ver qué rollo. Aquí andamos esperando nuestro turno. Ya seguimos del amigo que está ahí adentro. Y nada, el otro hasta el... ¿Para qué les digo? Si ya se lo saben. Aquí anda el roquito esperando. El detalle que va a ser ahorita que terminen de repararme la llanta, ¿dónde me voy a parquear? Porque la neta no hay ningún hueco. ¿Qué rollo, raza? Buenos días. Hoy es el día de la entrega. Ya vamos a arrancarnos de aquí, de la finiquera. Aquí andamos en Coachella, California. Vamos a rellenar tanques y ya más o menos estamos como a una hora de la entrega. Ya para no parar.
la entrega. Aquí es la... es la bodega de la Monster. Ya nos dieron puerta. Falta entregar papeles para que empiecen a descargarnos. ¿Qué rollo, raza? Ya nos descargaron aquí en Rialto. Vamos a llevar esta caja vacía para Perris, y ahí en Perris la vamos a cambiar por una cargada y la vamos a bajar para San Diego. Vámonos. Ya traemos la caja enganchada, raza. Esta nos la vamos a llevar por la yarda, allá para San Diego. Por ahí atrás de esa caja dejé la vacía que traía. Y nada, raza, ahorita la vamos a checar de pe a pa, la cajita, y nos la vamos a llevar. Si les gustó el video, dejen un comentario, raza, dejen su like. Muchas gracias por el apoyo. La neta, se aprecia de corazón esos comentarios buenos que me han dejado. Espero que les haya gustado este video. La verdad, estuvo medio estresante esta vueltita, pero es parte de lo que pasa en la carretera. Trato de transmitirles un poco de lo que día con día choferes vivimos, y nada, ya nos vamos a descansar, así que cuídense, raza, nos vemos en un siguiente video. Ahí los guacho. Me conocen, ya saben quién soy. En 18 ruedas me ven navegando allá por el freeway. Soy